Donald. No, no, no. Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? Espero que estén muy bien, estamos en una nueva transmisión en vivo. Estamos como cada lunes iniciando la semana con el pie derecho, es decir, con Facilito News. Sí, el día de hoy vamos a, bueno, traemos noticias sobre el evento de Microsoft. Hoy salió el release de Catalina, vamos a estar hablando acerca de eso. Y pues iniciamos las noticias, todos los lunes nos vestimos de traje para traerles las noticias más importantes y más relevantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique. Y mi nombre es Rafael. Comenzamos. Vamos a comenzar las noticias. Y bueno, ha sido un fin de semana bastante ajetreado, nos habíamos estado quejando de que no había mucho que informar, pero la realidad es que nos están cayendo noticias por todas partes. Sí. Vamos a comenzar con el Microsoft Event. Es decir, Microsoft durante la semana pasada a través de diversos días, porque no fue un solo día el Microsoft Event, fue durante varios días, hizo el anuncio de una serie de sus nuevos, digamos, dispositivos, su nueva gama de dispositivos que van desde celulares hasta computadoras. Correcto. Y tenemos toda la información acerca de estos nuevos dispositivos. Sí, esta fue la semana de Microsoft, o sea, nos sorprendió bastante el ver los nuevos dispositivos que lanzó. Y fue como que ya teníamos previsto que iba a lanzar una actualización de su Surface Pro, una actualización de su Surface Laptop. Y nos sorprende con algo bastante, bastante interesante. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a mencionar algunas de las cosas que fueron noticia en ese evento. La Surface Laptop 3 va a salir el 22 de octubre de este año. Y va a tener una pantalla táctil 2K, un procesador AMD Ryzen 7, es una Microsoft Surface Edition en este procesador. Va a incluir carga rápida, va a tener un acabado de aluminio y va a tener también un acabado para dispositivos de 13 pulgadas, un acabado en alcántara, que es una opción bastante que a muchas personas les gusta. Y va a incluir un USB tipo A y un USB tipo C. Honestamente no es el gran cambio al respecto de la Surface del año pasado. Uh-huh. Ahora solamente hay USB-C, cosa que, no existía antes. La Surface Pro 7, que es la computadora más popular de Microsoft, también fue anunciada dentro de este evento. Es 2 en 1, tendrá un costo de $749, exactamente las mismas especificaciones que la Surface normal, con algunos pequeños cambios, que son algunos puertos USB-C, que es la Surface. La Surface Pro también va a incluir un puerto USB tipo C. Y también hicieron el anuncio de la nueva Surface Pro X, que es una versión como que más delgada, un poquito más más bonita, un poquito más delgada y un acabado en aluminio más fino. Y esta sí va a incluir un USB tipo C. Bueno, va a incluir dos USB tipo C. Ajá. El costo de la Surface Pro 7 en Estados Unidos, por cierto, uh-huh, es de $749. Sí, para la versión de 128 GB, así que va a ir subiendo conforme, pues, dependiendo de las especificaciones que ustedes elijan, ¿no? Algo a mencionar de la Surface Laptop 3. Algo a mencionar acerca de los precios es que suelen variar en Latinoamérica. O sea, tú hagas el costo o transformación de tu moneda local a dólares, no te ilusiones tanto. Seguramente no va a costar eso en los lugares donde más. Además de que hay poca distribución de la Surface en Latinoamérica. Correcto. Sí, no hay un una aspecto tienda, todavía sí, importante a cubrir en Microsoft. $750 son alrededor de $15,000 mexicanos. Una computadora, uh-huh, que te cueste $15,000 mexicanos como una Surface hoy en día sería una ganga gigantesca, cosa que evidentemente no va a pasar. Sí, de hecho, hoy de hecho me metí a Amazon y estuve viendo la Surface Laptop. Está como en $19,000 más o menos. Pero la Surface Pro, que es como que la gama más popular y la gama Pro, se supone, la 2 en 1, esa sí está como en $24,000 y de ahí para arriba. O sea, de $24,000, $34,000 y
se va, ¿no? Ok, también otra de las cosas que anunció Microsoft son sus nuevos audífonos. Unos audífonos, de hecho se los voy a, bueno, voy a ver si puedo incluírselos aquí en pantalla. Son unos audífonos bastante, es la competencia básicamente de los AirPods. Son los AirBuds. Los AirBuds, B-U-D-S. Es la competencia que va a traer Microsoft para contra Apple. Pero hay algunos detallitos con ese con esos audífonos. No estaba muy enterado acerca de los AirBuds. Dime que no están vinculados únicamente a Cortana y que tienes que usar Cortana con ellos. Voy a suicidar si eso pasa. Eso es como una ventaja. Va a incluir los diferentes asistentes, o sea, vas a poder vincularlo con cualquier asistente. Puedes meterle Google, Alexa, no le puedes meter Siri. Nadie en su sano juicio quisiera meterle Siri, entonces. Pues no tengo idea, pero me imagino que sí se va a poder. Entonces es como, ok, le da o abre el mercado a otros tipos de asistente. O sea, es como, si no quieres utilizar Cortana, no hay problema. Si no quieres utilizar Siri. Es que nadie quiere usar Cortana. No hay problema. Ni yo quiero utilizar Siri. Entonces es como que, pues, nos da a elegir. Vamos Excelente. A ver si los encuentro por acá. A ver. Es que AirBuds es como que el modelo de audífonos. Realmente hay muchas personas que tienen sus AirBuds. Samsung, Xiaomi, la marca de los Xiaos, tiene sus propios AirBuds. Entonces están muy, muy interesantes. Motorola tiene los suyos. Porque es básicamente el modelito. Pero bueno, vamos a ver si logra colocar de alguna manera la imagen de los nuevos productos. También se estrena, se hace un anuncio sobre la, digamos, la nueva tablet de Windows, la Surface Neo. Bueno, se hace el anuncio, no quiere decir que ya esté en venta ni que vaya a estar próximamente, va a estar en ventas hasta en diciembre Correcto. Del año 2020. Es un objeto muy interesante porque tiene diferentes posturas, puede llegar a pasar por una laptop, tiene una facultad, es totalmente plegable, tiene dos lados plegables que ustedes pueden colocar. Vamos a estar viendo las imágenes de la Surface Neo. Ahorita vamos a colocar AirBuds. Los AirBuds de Microsoft. De Microsoft, correcto. Adelante. Sí, esa diferencia no tiene el logo, si te das cuenta, no tiene el logo de, ajá, de Microsoft, como en otros, como en todos sus dispositivos, claramente. Y esa superficie es un panel táctil donde vas a poder hacer swipe, donde vas a poder pues diferentes gestos. Okay. Es lo suficientemente grande, no me agrada tanto que sea muy, muy grande. A la vista, pues no se aprecia tanto. Habría que ver qué tal funcionan esos gestos. Pero pues vamos a estar Fíjate ahí. Fíjate que yo no soy muy de AirBuds. Usualmente soy más de on-ear. Cascos. Es la tecnología, ¿ja? Uh-huh. Exactamente, de fuera de la oreja, uh-huh, pero están tomando muchísimo mercado últimamente. Creo que realmente es la alternativa que está optando la gente, quizás por la portabilidad. Okay. La batería naturalmente te dura menos que unos de los más grandes, como los que empleamos regularmente. Claro. Vamos a ver cómo van funcionan los Microsoft. La verdad, a estas alturas, yo tendría que decir la opinión personal, me parece una muy buena gama de productos los que está ofreciendo Microsoft, en especial porque ya no están casados específicamente con sus propias herramientas o sistemas operativos. Al rato les vamos a hablar acerca del nuevo celular, el Surface Dual. El Surface Duo, Dual me parece, que es el teléfono de Microsoft, el cual tiene Android como sistema operativo. Correcto. No tiene Windows Mobile, no tiene alguna cosa rara, tiene Android. Entonces, desde que hay cierta apertura de Microsoft a emplear otras tecnologías, cuando entendió que de verdad que no todo lo que ellos hacen es esencialmente lo correcto, lo mejor, pues les está yendo mejor. Por ejemplo, ya adoptaron Chromium para algunas cosas. Cada vez Microsoft está tomando más de lo mejorcito de otros lugares y lo está implementando en su propia gama. Me parece justo, me parece chido. Sí, de hecho, pues bueno, eso es bastante bueno porque así te da apertura hacia otros productos. Puedes, hay una forma de, te da otra idea, ¿no? De cosas nuevas que crear. Y esto me parece bastante interesante, habría que ver los reviews. Y pues pasemos a la noticia que fue una de las mejores en este evento. Ok, ponnos a la, si puedes por favor Luis, sí, la Surface Neo. Vamos a ver un poco de qué trata la Surface Neo.
Debo admitir, al principio yo me confundí, creía que era una nueva laptop, pero no, realmente el concepto es una tablet. Correcto. La Surface Neo es una tablet que nosotros podemos, de alguna manera, gracias a su versatilidad, emplear como una laptop o como otro dispositivo. Enseguida van a empezar a ver algunas de las alternativas que trae la Surface Neo. Se puede llegar a convertir en una especie de dispositivo similar a, bueno, puedo decir los nombres sin problema, a la ZenBook de Asus, que tiene una touch bar delante del teclado. También puede llegar a simular un trackpad, aunque no es un trackpad, realmente sería un touchpad abajo, uh-huh, para simular el puntero de un mouse. Sí. Todo esto, okay, uno se pregunta, ¿cómo lo van? ¿Todo esto es adaptable a Windows 10? La verdad es que no. No se va a ejecutar dentro de un sistema operativo Windows 10 convencional, sino que eso da nacimiento al nuevo bebé de Microsoft, que es... Correcto, Windows 10 X. Es una... pues es como un tipo port del sistema operativo, pero pues adaptado para dispositivos con doble pantalla, en este caso para su nueva Surface Neo. Esta tableta pues es plegable, como lo están viendo, y esa barra que aparece ahí la llaman Wonder Bar, que al conectar el teclado... que va a ser un teclado inalámbrico, vas a poder visualizar en ese espacio de la pantalla que sobra, vas a poder visualizar diferentes opciones adicionales que te permitan pues, tener una mejor experiencia al momento de que escribas, más o menos como lo que hace Apple, pero sin tener siempre eso ahí, ¿no? Ah, claro, es totalmente circunstancial. Se ve muy flexible, se ve adaptable, sí. Al final de cuentas no deja de ser una tableta. La verdad es, se ve muy, muy interesante todo este concepto de la Surface Neo. No hay precios, ni siquiera hay una fecha próxima. No hay precios. Sí, la fecha próxima es diciembre. Me refiero a que no falta poco, que falta un montón. Claro, o sea, claro. Falta más de un año para que podamos ver la Surface Neo. Y falta ver si la podemos llegar a conocer como se nos exhibió en esta ocasión. Muchas veces algunas cosas no llegan a ver el mundo de la manera en la que se anunciaron, pero yo digo que con un año de desarrollo en lo que están planteando, seguramente van a poder lograr todas sus metas. Creo que en este apartado Microsoft es bastante más realista en cuanto a sus expectativas. Ok. Si anunció que va a sacar algo, seguramente va a ser así. No soy ningún defensor de Microsoft ni nada por el estilo. Pero es muy diferente a la política de Apple, que Apple es como que genera expectativas y si al final no lo logra sacar, pues lo siento, te voy a sacar un dispositivo con lo que ya tengo y es lo que hay. Ellos no, es como que va a pasar, lo anuncio, aunque me tome un montón de tiempo y te estoy dando una fecha bastante alargada, pero me comprometo a que va a salir en esa expectativa. Entonces, ahí está, tenemos tabletas. Ah, y por cierto, no hemos hablado del nuevo teléfono de Microsoft, que es el Surface Duo. Sí, regresa correcto. A hacer teléfonos Microsoft. La última aventura que tuvo Microsoft en los teléfonos celulares, por si no la recuerdan, fue con la adquisición de Nokia. Correcto. Ellos hacían los teléfonos, usaban el sistema operativo para los teléfonos Nokia. La peor época del planeta para tener un teléfono celular Nokia era cuando fue adoptado por dentro de las divisiones de Microsoft. De uh-huh. hecho, tú veías el teléfono y era un Microsoft y tenía un sistema operativo Windows Phone. Bueno, ya era Windows Mobile, me parece. Terriblemente lamentable. De las peores cosas que te podían llegar a pasar como usuario de un teléfono celular eran Windows Phone, un Windows Mobile, pero eran baratos. Ahora regresan al mundo de la telefonía de la mano digamos con el prestigio de la marca que ya ha generado el nombre de la marca Surface y ahora con el sistema operativo Android. Está muy interesante que, por cierto, hay unos nuevos dispositivos, no sé si va a contar con la gama, con su propio procesador, porque hay una de las Surface que sí cuenta con su propio procesador. Sí, correcto. No sé si el Surface Duo también va a tener su propio procesador. El plan de Microsoft básicamente yo creo que es, no ahorita inmediatamente, pero al futuro entrar a la pugna por los teléfonos celulares de cierta gama. Me parece que este va a traer el Snapdragon 855. Aún no lo han diferente a la mencionado. Surface, a la primera Surface Tablet, que no es la Surface Neo, que es a final de cuentas uh-huh. La Surface Pro X, que sí trae su propio el procesador de Microsoft. Vamos a ver cómo va. Es un esfuerzo por crear básicamente toda la gama de objetos o de dispositivos dentro de la casa, hechos en casa, aunque están empleando algunas herramientas de terceros, se ve que sí quieren de alguna manera conservar el hecho de hacer sus cosas, digamos,
emblemáticas con todo lo que tienen. No conozco mucha gente que use los teléfonos de Microsoft en la actualidad. Habrá que ver qué tal el rendimiento en costos, etcétera. Sobre el anunciado. Bueno, eso me parece Surface como un teléfono de gama alta, definitivamente. Es como si Google anunciara su Pixel. Ese es el dispositivo de Microsoft, su dispositivo top, se podría decir. No sé si vayan a sacar como que múltiples versiones de este dispositivo. Pero bueno, algo que estuvo ahí también en redes sociales es que había un meme acerca de que Nintendo había desechado su 3DS. Y Microsoft había dicho, pues lo hacemos teléfono, ¿no? Porque es muy similar, por doble pantalla. Se abre doble pantalla, exactamente. Y pues tienes el teclado acá. Es como una Surface Neo. Sí, claro, pero mucho más pequeña y con, pues, el sistema operativo que va a ser Android. Aún no se ha mencionado, unos dicen que va a ser un tipo, el sistema operativo no va a incluir como Windows... Android 10, me parece. Básicamente va a ser como esa funda de celular que usa tu mamá como forma de cartera, que se abre de esta manera, solo que las dos van a ser pantalla, usando de inspiración esas fundas. Ese va a ser el concepto del Surface Duo. Va a usar Android. Yo creo que no quiere salirse tanto del molde. O sea, que es como un quiere entrar a la carrera. Uh-huh. Veamos de qué manera logra. A final de cuentas, yo creo que la distribución va a jugar un papel muy importante. No sé cuánta gente decida confiar ahorita en Microsoft para un teléfono celular. Seguramente en costos no van a ser tan elevados. Usualmente Microsoft no es carero, no es Apple. Pues habría que ver, porque... pues en dispositivos de gama alta ahorita están arriba de los $1,000, ¿no? $1,000. Entonces es como... pues igual y lo dejan en $800 o en $799, igual y sería una buena opción para comprar. Y pues ya hay motivo para ahorrar para el 2020, para Navidad del 2020, que va a ser, bueno, para diciembre del 2020, que va a ser la fecha o el mes donde vaya a salir este dispositivo. Otras cosas es que los dispositivos plegables, o sea, esta nueva gama de dispositivos, no son nada baratas. Claro. El Samsung Galaxy Fold le pega casi a los $2,000. Ok. Eso es el doble de un iPhone. Sí. El Huawei Mate X, que se ha retrasado y no ha salido, va a costar alrededor de $2,600. Ok. Eso es montones, o sea, es muchísimo más que un teléfono normal de gama alta. Es muy, muy, se está elevando montones. Espera que el Surface Duo cueste alrededor de unos $1,500, relativamente menos que el de ellos. Vamos a ver qué tal están. Saludos a todas las personas en el chat por siempre. La Surface siempre fue cara, comenta Eddie D. Sí, siempre ha sido cara, pero dentro de lo caro ha sido relativamente barato. Pero dentro de lo caro ha sido relativamente inferior en cuanto a características y capacidades. La Surface generalmente no vienen a decirte, uff, te damos 32 de RAM, sólido y todas estas clases de cosas. Es otro concepto. Y no ha dado tantos problemas. Yo no he dado tantos problemas, dice. Hasta ahí, bueno, entonces, no con lo que tenemos en Microsoft, más caro que algunas laptops, es correcto. Ustedes saben, o sea, si nosotros nos ponemos a hablar de mercado, gamas y demás, se van a encontrar que la gama media seguramente satisface sus necesidades y que la gama alta está muy por encima de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Sí. Pero recordemos que la gama alta no es un mercado que, por tonto que suene, que se determina por alrededor de las personas clase medieras que compramos dispositivos. Realmente esos precios, como la gente con mucho dinero los paga, por eso siguen y siguen y siguen elevándose. Bueno, sí, los fanboys. Hasta ahí con mi comentario resentido de pobreza tecnológica. Vamos a seguir avanzando. Y mientras, correcto, quiero leer el chat preparando la siguiente nota. ¿Sí? La Surface siempre fue cara, es correcto. Por ahí vemos algunos comentarios. Hola, hola, ya están llegando. Por ahí llegó Fernanda. Pregúntame, Exig Márquez, ¿cómo va el Bundesliga de LOL? Ahí va, mañana juega a las 6 de la mañana, horario de México, el equipo de Latinoamérica, por jugar un pase por primera vez a fase de grupos de un mundial. Esperemos que Isurus nos dé una alegría por primera vez. Nunca un equipo latinoamericano ha llegado a una fase de grupos en el mundial de League of Legends, pero vamos a ver qué tal y cómo está. Ok, vamos a pasar, bueno, aquí en los comentarios mencionan qué me pueden decir de la marca Toshiba. Antes era muy buena, ya no se encuentra. ¿Adquirió HP? Es correcto. Sí, me parece. Toshiba fue uno de los 80,000 marcas que fueron adquiridas por HP en su momento.
Entonces, yo creo que fue un asunto más de desaparición por competencia en las gamas bajas, que era, a final de cuentas, lo que uno era el mercado de Toshiba, eran latones así fuertes, las cosas, las Toshiba que uno Pero compraba. también eran de batalla, o Por sea, eso, exactamente, eran fueron muy buenas al igual computadoras. que Acer, eran las gamas de Sí. fuerza baja. En muchas de las marcas, estamos hablando de mercado de 2011-2012, en el que funcionaba un poco distinto el mercado de las Claro. computadoras. Ok, ahora pasemos a otra noticia, otra nota importante. El día de hoy se anunció macOS Catalina, ya se encuentra disponible y se la pueden descargar desde la tienda oficial y me parece que en preferencias del sistema, si tienen una computadora con macOS Mojave, ya pueden actualizar a esta nueva versión. ¿No puedes actualizar de un capitán o de algo atrás Me parece que a Catalina sí. Me directamente? parece que sí, aunque no tengo el dato. Habría que probarla con el iMac que está por acá, pero igual no se quiere actualizar aún. Muy bien. Otras cosas interesantes en macOS Catalina. Primero, le dijeron por fin adiós a iTunes, una de las aplicaciones Sí. más molestas de la historia de la humanidad. Y ahora tenemos Apple Music en el sistema operativo. Sí, dividieron dividieron las aplicaciones. Ahora, y pues Remo hicieron. permítame hacer un ejercicio. Remontémonos al pasado. Año 2008 a 2014, tú te comprabas un iPod. Querías trasladar tu música. Sí. Tenías que descargar una aplicación no nativa del Microsoft, del Windows que tú usualmente usabas, que se llamaba iTunes. iTunes. Había un test de velocidad de cuánto. ¿Tú sabías que una computadora era buena o mala en medida de cuántos minutos, no segundos, tardaban En en cargar. ejecutar o cargar iTunes? De verdad, se va uno de los dolores de cabeza, una de las patadas en la espinilla más grandes que ha tenido el mundo del software, y ese es justamente iTunes. La verdad, qué bueno que se va y que ahora está Apple Music. Recuerden que habíamos dicho a inicios de año que ahora el objetivo de Apple es tener una división de tres: Apple Music, TV. Apple TV, y que es básicamente el contenido visual, el contenido musical. Y estaba la tercera vertiente, creo que es Los podcasts. el. No, esos eran Apple Music también. No recuerdo, No, creo que eran justamente las apps y los libros iban a estar en esa tercera división. de hecho en esta nueva versión del sistema operativo va a venir una aplicación directa exclusiva de podcast. Entonces vas a poder escuchar tus podcasts directamente desde esa aplicación. Una de las cosas, bueno, ahorita vamos a pasar ahí a ese apartado. Bueno, ya mencionamos una aplicación de podcast, una nueva aplicación de Apple TV, adiós a iTunes, llega a Apple Music, el Apple Arcade ya va a estar disponible Eso, Apple. en esta nueva versión, con más de 100 juegos exclusivos y vas a poder conectar tu control de PlayStation 4 o Xbox. Ahora, lo que mencionaste hace rato de que iTunes permitía sincronizar tu música. Ahora, ¿desde dónde lo vas a poder hacer? Directamente desde el Finder. O sea, abres tu Finder y ahí te va a aparecer Al fin. como un elemento, un dispositivo extraíble. Vas Wow. a poder checarlo y ahí vas a poder actualizar y Gracias, ver todo el Apple, te contenido. tardaste 10 años, pero te lo agradezco aún así. Ya salió Gabo Juárez, aunque iTunes era lento, se usaba mejor que el reproductor de música de Windows. Yo, mira, aquí a título personal, Gabo, Tenía sus yo era bonitas como cosas el Emanuel Ferreiro. reproductor. Ni Windows ni Apple, yo era de Winamp, esas cosas ahí, medias hipsters, undergrounds, para reproducir música. Ahí era Okay. justamente lo mío. Nos preguntaba alguien aquí por acá que por qué nunca hablan de Dota. Básicamente porque no jugamos Dota y no conocemos mucho de Dota. Sabemos que hace unos meses se llevó a cabo The Internacional, que es justamente el torneo de esports que más dinero mueve a nivel mundial. Son millones, una cantidad obscena. 34 millones de dólares en premios, con montones para el equipo ganador. La verdad, lo reconocemos, se lo dice un lolero acá. Reconocemos que Dota es un juego más complicado, con una escena aún más complicada, que pues valdría la pena explorar para también compartir con ustedes, ¿no? Ahí les voy a ir avisando. Seguimos entonces, Sí, están las. se hizo el rediseño de varias aplicaciones, directamente aplicaciones de Apple, que son aplicación de fotos, mail, recordatorios, Safari, hicieron un update
un rediseño en su interfaz y cómo se muestra el contenido. Y la función más esperada, una de las funciones más esperadas para ese sistema operativo, el macOS Catalina, es que puedes ahora extender la pantalla de tu Mac si tienes un dispositivo, si tienes un iPad a tu lado, ¿no? Con el nuevo sistema operativo de iPadOS. Vas a tener un monitor dual, básicamente. Yo siempre digo esto, macOS se actualiza, usualmente trae cosas bonitas, trae cosas buenas. Uh-huh. Se van a morir la mitad de tus aplicaciones piratas que tienes en tu Mojave. Correcto. Es un hecho, pero pues vamos a ver cómo se renuevan ahí algunos cracks, algunos parches, pero ahí están. Sí, de recomendaciones, hecho, como siempre, no actualizar sin antes respaldar tu información. Una actualización siempre está propensa a bugs. Correcto. E incompatibilidades con apps, usualmente, digamos que no tienen un soporte tan grande, aplicaciones de independientes, llamémosle así. Sí, de hecho. Bueno, algunas también de algunas empresas, ¿no? Funcionan. Sí, de hecho, las grandes aplicaciones. De hecho, las aplicaciones que no van a tener compatibilidad son las que tienen la arquitectura de 32 bits. Entonces, esas van a dejar de funcionar en macOS Mojave. En macOS Catalina, perdón. Y pues, si tienen alguna aplicación de 32 bits, creo que por aquí me. Déjenme checar si puedo revisar. No, no está por acá. Es que quería mostrarles en dónde pueden revisar si sus aplicaciones son de 32 bits o de 64 bits, pero no puedo. Ok, y pues como recomendación, no actualizar hasta que pues vean que eso se estabilizó, que el sistema operativo se estabilizó. Y pues si van a actualizar, pues va bajo su propio riesgo, pero respalden antes su información. Ahí vamos, tenemos más noticias. Una de ellas es lo siguiente: en México, en la nación en la que vivimos, los Estados Unidos mexicanos, se lanzó la nueva plataforma de pagos CoDi. Según el Banxico, o sea, el Banco de México, la institución financiera que nos rige y gobierna de alguna manera, es una plataforma desarrollada por el Banco de México, váyase la redundancia, para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles. Todo esto, todo lo anterior, en un esquema de 24/7, absolutamente en cualquier horario, en cualquier día de la semana, más o menos como el SPEI, hasta por un monto de 8 mil pesos y sin pagar comisiones. Sí. ¿Cómo pagas vía CoDi? Vas a la aplicación de tu banco, de tu tarjeta a la que tú tienes. Seguramente hubo algún update, te das de alta en este nuevo sistema de cobro CoDi. Por ejemplo, quizás alguna vez lo pueden llegar a ver. Más o menos aquí en el sector izquierdo, aquí se habilita el asunto del CoDi. ¿Qué es el CoDi? Vamos a poder pagar con un código QR. Sí. Dentro de la interfaz tú puedes generar un código QR de es como que le pago tanto a esta persona, tú lo escaneas en otro teléfono y es como de esa manera le acabas de pagar lo que esta persona planteó. A través de los servicios de CoDi tú puedes generar códigos para que alguien te dé dinero, sí. Si los lee y autoriza, cosa que todavía me queda un poco extraño de cómo funciona, o también puedes tú leer el código de alguien más y pagarle la suma que está planteando. Sí. Ha habido muchas opiniones encontradas acerca de esto, porque es una medida que realiza el gobierno mexicano para evitar la fluidez de tanto efectivo. Muchas personas se han visto muchísimo más molestas al respecto de que es una manera de que el gobierno rastree aún más el dinero. ¿En dónde mueves tu dinero o el manejo que tú tienes y por ende que haya impuestos de por medio? Por el lado de la tecnología decimos que está chido que puedas hacerlo pagar. Usa tecnología con códigos QR y NFC, la misma más o menos de los Bluetooth, para estar pegaditos. También puedes emplear esa clase de sistema para crear el código en pagos vía CoDi. Vamos a ver cómo funciona. No he hecho ni un solo pago, no he testeado de ninguna forma cómo funcionan los pagos vía CoDi. Será cuestión de que lo vayamos a... Sí, me parece que tienes que registrar... se genera un código QR a partir de que tú registres tu cuenta y es a la cuenta en donde vas a recibir el dinero y pues si necesitas pagar, bueno, es como una forma de pagar sin tener en el efectivo, pues... Suena bien, o sea, sí, es, porque es algo cualquier que... persona con su teléfono celular va a poder hacerlo. Claro, y es algo que beneficia también a los pequeños o a las pequeñas empresas o a lo... Por ejemplo, si vas a una tienda, la tienda de la esquina, y no tienes efectivo en ese momento, pero ellos tienen el servicio
este vinculado de Kodi, tú escaneas su código QR y puedes transferirle el monto que tú vas a ahora, comprar, ¿no? Si tú eres una tiendita y generalmente los códigos están a una persona, llegará un momento en el que hay muchas transacciones de un mismo costo, este sujeto tiene un comercio, te va a llegar una invitación a tributar de alguna probablemente manera. Cosas sí. Que tendrían que ser así, esa es la ley, o sea, hay que tributar por las cosas que están pasando, sin embargo, hay cierto descontento por el, digamos, el rastreo del dinero al respecto de las personas. Hay gente en descontento, hay gente pues que lo está viendo de alguna manera. Yo soy una persona distraída que muchas veces se le olvida o le da flojera ir a retirar dinero, le manda dinero al cajero automático, entonces puede llegar a ser una alternativa para mí. De verdad, a mí me encantaría poder pagarle a un taxi con un a través de mi cuenta bancaria, porque es muy complicado en ocasiones que esté el dinero en efectivo. Pero okay. Ahí está la nueva forma de pago. Hay muchísima gente con opiniones. ¿Para qué escanear QR si puedo pagar con mi reloj? Dice Fer Ochoa. Uf, el IoT a todo lo que da. Nos comenta Maxi Vázquez que por ese Kodi se tuvo que modificar. El Kodi malo, Kodi de pagos, ¿no? El Kodi facilito. Se tuvo que modificar en la empresa que trabajo los pagos que ya teníamos con BBVA. Kodi como Kodi. Es sí, Kodi. Es Kodi. La diferencia entre Kodi y los pagos del cobro digital, que son justamente las siglas, se escriben con I latina, y Kodi, de código facilito, es con Y. Está ahí, me entusiasma levemente el asunto de los pagos vía Kodi. Es una buena forma, es una alternativa más a esa forma de pago. Y creo que va a beneficiar bastante. Creo que ahora el gobierno va a tener muchísimo más control de lo que hacemos con nuestro dinero, claramente. Y pues. Cosa que no deja de ser tan malo. Si eres una persona honesta, no debería ser un problema para ti. Sí, va a ser beneficio para todos. Bien, rápidas de la semana, las dejamos para el final. Laravel 6.1, llevamos como 3 semanas anunciando cosas de Laravel. Sí, Laravel 6.1, se anunció Rust Inside Blog, que es un nuevo blog dirigido a todas aquellas personas que quieren seguir de cerca el desarrollo de este lenguaje. Va a ser bastante interesante este nuevo blog. PHP. Ojalá una de las 50 personas que siga blog, que siga Rust nos esté viendo okay. El día de hoy. PHP 7.4.0 Release Candidate 3 ya se encuentra disponible. Y una de las noticias que me mencionaste hace un momento, que fue como que algo que me sacó así de... ¿Qué? Así de... EA Sports, Electronic Arts, más conocida como la marca del EA Sports Chenequén, que hace el FIFA cada año, reconoció un fallo de seguridad que expuso los datos de cientos de cuentas, aproximadamente de 1,600 personas que estaban adquiriendo el servicio vía internet en un preregistro. Entonces suspendieron el lanzamiento. ¿Por FIFA? Fue por el FIFA. Por el nuevo FIFA, por el FIFA 20. 1,600 personas nuevas que compraron el FIFA 20 fueron vulnerados sus datos de estas personas expuestos. No dijeron que fueron literalmente robados y que fueron usados para otra cosa, pero en manera de lo que arreglan las cosas y terminan con las, con la amenaza, retrasaron el lanzamiento del servicio que se menciona. Okay. Desconozco específicamente cuál de ellos es, más o menos. Pero pues ahí está, da un poco de cosita que de repente, y a la vez, un poco se agradece la honestidad de EA, que dijo, pues esto pasó, por eso se está retrasando, aguántenos tantito, vamos a componer esto, en lugar de solamente aquí no pasó nada, fijamos que no pasó nada, luego se va a liquear una noticia después y la gente se va a armar un problema más grande. Sí. Entonces, la sección favorita de Luis y nueva desde hace como 3 Facilito News, vamos a las recomendaciones de la semana, la nueva sección favorita de Uriel en el Facilito News, recomendaciones de la semana por el tío Luis. Joker, no la he visto. Sí, si no la han visto aún, es una gran película. Joker, el bromas, Guasón, o como lo conozcas, debes ir a verla, la verdad. Está muy buena. Recomendación de la semana. O sea, tú sí me recomiendas que yo inmediatamente al salir de este sí, set sí. Me vaya al cine y me compre un boleto para ver al bromas. Correcto. Miren, yo no he leído mucho, he evitado, soy muy fan del personaje del Guasón a través de los cómics de hace tiempo, de las películas, etcétera. Me he evitado de hacer grandes expectativas, voy a ver qué tal, cómo está en los comentarios. Realmente no me importa que me spoileen a mí en los comentarios, solo me spoileen a los demás. No creo que, no forma parte de una trama secuencial, entonces no me van a arruinar nada, o sea,
ya sé que se hace malo, entonces no hay mucho que yo tenga que ver de alguna forma. Pero he visto opiniones divididas por parte de cierto tipo de personas, como que a los intelectualoides no les gustó la película, es como que, ay, es medio vacía, medio sosa y demás, pero creo que es como que personas que realmente no quieren disfrutar al asunto, no quiero segmentar a las personas, no quiero decir cierto tipo de personas no les gusta, solamente me llama la atención. Definitivamente cada uno tiene su propia opinión y deben ir a verla, básicamente, para que puedas tener tu propia opinión, o sea, no te dejes llevar porque pues aquella persona o tú, el que te da los reviews de películas, dice los tal cosa. Ah, lo evité a todos, a The Top Comics, a la muchacha que hace reviews, a todos los eludidos. Sí, 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 olviden eso. Vayan a verla y ustedes díganme qué tal les pareció. Y otra recomendación musical de la semana, Pumplemousse, ahí se los voy a dejar en el chat de... bueno, en este caso es de YouTube, pero igual y se los escribo por... Yo creo que escríbelo porque realmente tu pronunciación fue un poco rápida. Ok. Y la gente que mal mastica el inglés como yo, aunque no creo que esté en inglés ese nombre. Así, habrá no que sé. Ver. Recomendaciones de la semana entonces de Luis. Hay que recordar que Luis conoce un poco más de música que el usuario promedio por el solo hecho de que es músico. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a escuchar a los Pumplemousse. ¿Es una banda o es una banda que hace... son covers, mashups y hacen como combinaciones. Tendrás que aclararme que es un mashup. Son como combinaciones de canciones. Ah, okay. O sea, de que si una canción va en tal tonalidad y se escucha similar a otra, pues combinan esas dos canciones y hacen algo bastante interesante. Entonces, creo que es una buena opción para escuchar. Muy bien, perfecto. Alguien dice que es lenta en la trama, alguien me dice ve a verla y cállate, está bien, voy a ir a verla, ya no me estén regañando. Correcto. Y listo. Bueno, vamos a seguir con las noticias, tenemos más cosas que hicimos durante la semana en Código Baselito. Sí. Primero, tuvimos nuevos bytes. ¿Qué son los bytes? Videos que te enseñan algo corto en un tutorial de entre 15, de 10, 15 minutos, la regla es que sean 15, a veces duran 10, a veces duran 20. Y esta semana tenemos dos. El primero es acerca de cómo evaluar el rendimiento de una app de Rails. Y el segundo, un conteo regresivo en Angular. Sí, de hecho también hay más contenido de Angular. De hecho, si están en el newsletter, salió algo este fin de semana, me parece, acerca de Angular. Y igual, pues suscríbanse al newsletter. Tuvimos un Dev Talk con Fernando. Dev Talk. Francés. Con Fernando, que nos dio una introducción a la integración continua. Y el día viernes en Central Podcast, tú nos puedes mencionar qué es lo que ocurrió en Central. Fue un buen Central. Estuvimos hablando con Uriel acerca de muchas cosas. Solo por picarles tantito ahorita, se liqueó una conversación de 2 horas de Mark Zuckerberg con su equipo de trabajo, en el que hablaba de temas bastante contundentes, de temas bastante... De salseo. La palabra que estoy buscando era controversial y de polémica. Salseo, básicamente. Acerca primero de la guerra política, de alguna manera, que está desatando Mark Zuckerberg con Elizabeth Warren, que es una precandidata demócrata del gobierno de los Estados Unidos, que pretende de alguna manera evitar el monopolio y que se separe de las otras empresas que tiene, no solo Facebook, sino también todas las empresas de tecnología. A lo que Mark Zuckerberg dijo, o sea, Mark Zucaritas dijo algo como: va. Me voy a lanzar el tiro a ver si llegas a ser presidente. Si es sobre mi cadáver pálido, eso va a pasar, dijo Mark Zuckerberg. Entonces está muy interesante todo lo que habíamos estado planteando. También todo lo que se ha puesto con las criptomonedas de Facebook. Le tiramos un poco de tierra a Apple con su MacBook. Le tiramos flores a la nueva Surface. Muchas cosas que hay en el central del viernes pasado. Ustedes vayan a verlo, pásenle si usted tiene tiempo, una hora de tiempo libre. Si no nos quiere ver y solo nos quiere escuchar, no hay problema, pónganlo en modo fondo, usted nos escucha hablar y siga haciendo las cosas que más le interesa. Sí, también tenemos un nuevo curso, el estreno del curso de programación concurrente en Python. Este curso es impartido por Eduardo García, pelilargo, aquí en Código Facilito, ya lo conocen, mucho contenido de Python, uno de los tutores mejor evaluados de la plataforma también, y pues son casi 4 horas de contenido en el cual, de a través de artículos y videos detallados, aprenderás sobre la programación concurrente aplicada en Python. Y también en
Esta semana tenemos el estreno del curso de introducción a Assemble. Algo así. Bueno, Fernando nos va a explicar más o menos qué es. Pero estén atentos acerca de Assemble. Y también tenemos el contador de un proyecto que estamos próximos a lanzar, que es el proyecto Lisa. Faltan 17 días, 7 horas, 36 minutos, 18, 17, 16, todos los segundos que hagan falta para que se estrene Lisa. Proyecto sorpresa de código facilito para el mundo. Como bien saben, yo voy a guardar silencio porque luego meto a las 4. Yo soy el Rubius Hagrid de esta empresa. Siempre termino hablando de lo que no debería, así que no voy a filtrar ninguna afirmación. No debería decir nada, da la nota tú. Yo voy a guardar silencio, voy a jugar con Cody los próximos 10 segundos para que no termine dando ninguna información que no deba. Pues sí, vamos a estar en el UNAMS Hacks. Va a estar Rafa y Uriel, me parece. Van a estar los dos. Muy bien. Y se van a enterar dentro de 17 días y 7 horas acerca de este proyecto. Es un proyecto bastante, bastante interesante. El equipo de Código Facilito, todo el equipo ha trabajado en este proyecto. Y es algo, pues, bastante interesante que pronto lo van a conocer. Muy bien. Y pues esas fueron las noticias más importantes. Se nos fueron 42 minutos de puro contenido. El tiempo vuela cuando te diviertes. Sí, noticias. Esas fueron las noticias más importantes de la semana. Los esperamos todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, horario México, en esto que hacemos todos los lunes, que es Facilito News Live. Hasta luego. Así que nos vemos.